Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos el honor de presentar un documental en el cual emprenderemos un gran viaje sobre la historia basada en una mujer de fierro carácter para enfrentar múltiples dificultades. Ella también es un gran ejemplo de perseverancia, ya que trabajó arduamente para hacer surgir el legado de su amado esposo, el poeta que todos conocemos hoy en día, quien es César Vallejo Mendoza, el cual fue un gran exponente de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A fin de que el legado vallejiano prevalezca por el resto del mundo, fue poniendo en su sitio a aquellos que querían tergiversar sus obras, permitiendo así las bases de preservación y reconocimiento, demostrando el inmenso amor que se tuvieron, el cual nos habló de inmensidades y que traspasó la barrera infranqueable de la muerte. Estamos hablando nada más y nada menos que de Georgette Philippart. ¿Te parece conocido este nombre? ¿Quisieras seguir conociendo más sobre esta maravillosa mujer? Pues acompáñanos a vivir esta linda experiencia llena de aprendizaje. Georgette Marie Philippart nació el 7 de enero de 1908 en París. Su madre fue Marie Travers y su padre Alexandre Jean Baptiste Philippart. Georgette no llegó a conocer a su padre, ya que él alistó en el ejército francés en 1906. Por esta razón, ella adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre aún era menor de edad. Al estallar la guerra en 1914, su padre muere en la batalla de Marne. Él, a través de una carta testamentaria, reconoce a Georgette como su hija y esta adopta el apellido Philippart. Georgette era una niña muy enfermiza, ya que a sus 6 años contrajo tuberculosis. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Vitré y los culminó en 1922. Luego viajó a París a trabajar con su madre como costurera. En Londres realizó su estudio de violonchelo, que junto con la guitarra era su instrumento más preciado. En 1924 viajó a París y continuó con sus estudios de música y español por las noches, y en las mañanas realizaba trabajos con su mamá en su pequeño taller de costurería. Historia de amor entre Georgette y Vallejo. Nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años, y él, un poeta peruano. Es así como ella se enteró de la existencia del poeta en 1926, el cual en ese tiempo mantenía una relación con Harriet Mays. Georgette mencionó: "Nos conocimos de una manera muy curiosa y ridícula, si usted quiere. Usted sabe que los sudamericanos hacen muchos gestos al hablar, y yo veía en la casa de enfrente a unas personas discutiendo, como gesticulando. Entonces yo, conmovida, le dije a mi madre: pobre vecinos enfrente, son sordomudos. Y es así como de esta manera empezaron las cosas". Una noche de 1927, César Vallejo le propone a Georgette a ir por un café. En ese entonces, la madre de Georgette, Mary Travers, se opone literalmente a la relación de ellos dos, ya que ella supone que César Vallejo no le puede dar una estabilidad económica a Georgette. Es ahí que pasa un año, para ser exactos, en noviembre de 1928. Es ahí en donde Georgette empieza a dar una relación con César Vallejo. Ahí ya podían estar juntos, pero no ha habido quienes han criticado a Georgette porque suponen que ella ha sido una pesada cruz que ha tenido que cargar César Vallejo en su viaje por Europa. Georgette Philippart llega un domingo, 6 de mayo, al puerto del Callao, la cual es recibida por Raúl Porras y Sebastián. Se llega a hospedar donde María, lugar en la cual la visita a su sobrino, a quien cuenta sus deseos por conocer Trujillo, lugar de donde era nuestro escritor. En el mes de septiembre viaja a Trujillo, especialmente a la hacienda Roma, donde nació Vallejo. Ella pide a los trabajadores de esa época para conocerlos. En ese lugar también conocería a Jesús y a Néstor Vallejo, hermanos del escritor. Tal vez la visita o el encuentro no fue grato,
pues ella le comentó a Osvaldo el rechazo que sintió de la familia del escritor, por lo que lo consideraba a él como el único familiar del poeta. A su retorno de Lima es despedida con festejo. Ya en noviembre de 1978, Georgette sufre un accidente, el cual le ocasionó traumatismo cerebral y con cuadriplegia parcial. Debido a eso, es hospitalizada en la clínica Maison de Sante. Sus recursos económicos eran decadentes, por lo que tuvo que pasar sus últimos días en miserias, las cuales ella renegaba en francés. El 4 de abril de 1976, la revista española El Triunfo publica una entrevista de Georgette Vallejo titulada Como una estela de tu muerte, donde se cuenta fragmentos de su vida con el escritor, tales como: fuimos dos paralelas con Vallejo, nunca lo comprendí completamente. Ella comenta que el escritor era una persona muy seca con ella. Cuando ella intentó darle cariño, él la rechazó, por lo que ella como respuesta nunca más volvió a mostrarle afecto. Con el tiempo comprendí que él había escrito poemas para mí, pero él nunca me dijo, Georgette, estos poemas son para ti. Yo entendía que no significaba nada para él, que solo estaba para cuidarlo y apoyarlo. Ya en su muerte me pide perdón desesperado, a lo que catalogué como innecesario, pues yo ya lo había amado así. He escrito algunos poemas, bien modestos. 30 son dedicados a Vallejo, como este: severamente bautizada por mis trenzas, lejos de mí me voy, todas las horas de mi vida, en sus pequeños ataúdes, como una estela de tu muerte. En 1978, Georgette Philippard tuvo un accidente a los 70 años de edad. Rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias fueron funestas. Sufrió de hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil, del cual no pudo recuperarse debido a un derrame cerebral. Este accidente la dejó postrada en una silla de madera, sin rueda, debido a su baja condición económica. En 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Santé. Lamentablemente, a las 5 de la tarde, queda en coma y desarrolla serios problemas de salud que le afectaron a su sistema respiratorio y aparato renal. Además, también a parálisis de la mitad de su cuerpo y un edema pulmonar. Lamentablemente, al día siguiente, en la madrugada, Georgette Philippard falleció bajo una carpa de un amor de leyenda. De veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar decírselo a Georgette. Vallejo y yo, práctica y sencillamente, formábamos una sola persona. El mensaje que nos da es que el amor es un sentimiento que se brinda sin esperar nada a cambio. Un gran amor es aquel que busca la felicidad de la pareja en una entrega total. Esta clase de amor se profesaron César y Georgette. Fue un amor que derivó estatus sociales, económicos, intelectuales, xenofobias raciales, ideológicas y políticas. Ahora bien, según las investigaciones realizadas, rescatamos un dato interesante mediante una entrevista la cual fue publicada en 1976 por Ernesto Bermejo. Georgette Philippard menciona: cuando entré al colegio tenía 11 años y como todas las colegialas soñaba con mi príncipe encantado. Yo era un tonel, era monstruosa y la mitad de las profesoras me consideraba inteligente y la otra mitad me tenía por retrasada mental. Yo dibujé el perfil de mi futuro príncipe encantado y ese príncipe tenía 35 años, era sudamericano y poeta. Era el perfil exactamente el de Vallejos. Y si usted hubiera visto aquella muchacha soñando con un poeta, hubiera dado razón a la mitad de los profesores que me tenía por una retrasada mental.
También señala que en su matrimonio ella solía privarse de muchas cosas por las decisiones que tomaba Vallejo, como por ejemplo el de que tenía un revolucionario consciente no debería de tener hijos, porque estos se expondrían al sufrimiento. Actualmente, Georgette Philippard y Vallejos están separados físicamente, aún así, sus almas se juntaron después de la muerte, siendo recordados como Georgette Philippard y Vallejos, un amor de leyenda. Definitivamente, Georgette Philippard fue una joven escritora y una poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Fue una mujer que mantuvo su amor incluso hasta después de su muerte. Se le conoce como una mujer que luchó hasta lo último por defender el legado de César Vallejo. Hizo hasta lo imposible para que hoy en día se le conozca a Vallejo como uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. Además, su tiempo vivido con César Vallejo hizo que despertara su inspiración por crear obras que marcaron controversia en aquella época. Georgette es una mujer ejemplar, reconocida por su carácter fuerte, la cual en tiempos difíciles apoyó a Vallejo en París. Al fallecer el poeta, en ella se reflejó el amor que tenía por su esposo, ya que protegió y difundió las obras de su difunto esposo. Además, compartió el pensamiento e ideales de Vallejo. Gracias a Georgette, el mundo entero conoce el lado de Vallejo más íntimo que nadie de su entorno, el poeta, conoció.